Saludos, estamos hoy desde la convención de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría acá en San Juan, Puerto Rico, y vamos a estar conversando con su pasada presidenta, la doctora Vanessa Santini. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando en esta nueva convención que es presencial. Y pues nada, estamos haciendo todas las medidas de distanciamiento y todas las precauciones para prevenir, ¿verdad?, el contagio con esta virus, pero estamos aquí presentes. ¿Cómo cuántos pediatras se dieron cita? Hemos visto por ahí mucho entrar y salir a diferentes conferencias. Sí, pues Laura, fíjate que hemos tenido que seguir las recomendaciones de la ordenanza del gobernador y por ende estamos viendo que 175 son los que, ¿verdad?, están por ahora registrados aproximadamente. Y tenemos un cupo permitido como a 220, 25 por ahí más o menos. Qué bien, pues siguiendo el protocolo, porque todavía estamos en pandemia, pero también hay muchísimos otros problemas de salud y de situaciones con las que tenemos que trabajar. Pensando, ¿verdad?, en el trabajo del pediatra y de esos padres y madres, ¿verdad?, nuevas, uno de los problemas quizás que más preocupan es si el niño va a tener intolerancia o alergias a la leche. ¿Verdad? Porque ese es el alimento primario. ¿Nos puede explicar un poquito de cómo surge, cómo se da el fenómeno y si es lo mismo, la intolerancia y la alergia? Sí, pues mira, Laura, una cosa bien importante que vamos a suponer en mi oficina, como pediatra tengo que estar explicando a las mamás. Una alergia alimentaria no es lo mismo que una intolerancia alimentaria. Así que, por ejemplo, cuando estamos hablando de una alergia a algún alimento, como por ejemplo proteína de la leche de vaca, ahí el sistema inmunológico tiene que actuar y se puede desencadenar una reacción, unas manifestaciones en el cuerpo de ese bebé que tenemos que estar bien, bien pendientes. ¿Y cuáles vendrían a ser pues esas manifestaciones? Pues mira, un rash, problemas de vómito, diarrea. Y ya usted sabe que la parte más peligrosa de una reacción alérgica a algún alimento viene a ser lo que llamamos anafilaxia, que es una manifestación severa de esa alergia que puede causar una dificultad respiratoria severa que puede ser hasta fatal. Claro, que eso le puede dar a la persona en cualquier etapa de su vida. Sí, verdaderamente. Y aquí es una de las cosas más importantes que una mamá, cuando ya determina a través del médico que hay una alergia, ese alimento no lo debe de tomar, ¿verdad? ¿Y esa alergia va a permanecer, doctora, durante toda la vida? Sí, mira, las manifestaciones pueden ser leves, moderadas o severas, que es lo de la anafilaxia, ¿verdad? En la intolerancia, que es la diferencia que tenemos que entonces nosotros los pediatras pues hacer y explicar a las mamás, es, por ejemplo, que yo no ese niño no tolere la lactosa. Estamos hablando de lo más básico, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es el alimento primordial que tenemos en los nenes, que claro, viene el primero, a ser la leche. Y el primero. Claro. Que Pues verdaderamente cuando son intolerantes, ahí no es tanto el sistema inmunológico que va a estar actuando, sino de que, por ejemplo, hay una deficiencia de la lactasa, que es una enzima que tiene que trabajar con degradar la azúcar de la leche. Y entonces, fíjate que ya no es tanto la proteína. Así de que hay una carencia de esa o una inmadurez, ¿verdad?, que la mayoría de las veces se dice que falta, que no está maduro todavía ese intestino y por ende esa enzima no está y ese niño va a tener las manifestaciones de intolerancia a la lactosa antes y a la leche. Antes de las manifestaciones, doctora, si no hay madurez, ¿significa que sí puede alcanzar la madurez y luego no ser intolerante a ese alimento? La mayoría de las veces, cuando tú eres intolerante, pues verdaderamente ya cuando va creciendo ese niño ya no va a ser intolerante a la lactosa. Y por eso, por lo general, ya después del año, ya los nenes están comiendo todo lo que las mamás le van a estar dando, incluyendo leche de vaca. Doctora, ¿y cómo se manifiesta? ¿Y si se manifiesta distinto a la reacción alérgica? Pues mira, son manifestaciones gastrointestinales, ¿verdad? Así de que ese nene se va a tener cólico, se va a estar quejando, es ese nene quejumbroso,
va a tener flatulencia, gases, ¿verdad? Puede tener vómitos, puede tener diarreas también. Ahí es donde uno tiene que hacer la diferencia. ¿Y cómo se diagnostica eso, doctora? ¿El historial familiar? ¿Hay que hacer laboratorios? Sí, fíjate, ese punto es importante. Nosotros los pediatras siempre estamos pendientes. ¿Y qué pasó con tu otro hijo? Ah, no, yo soy primeriza. Bueno, pues vamos entonces a ver tú, ¿cuál es tu historial? ¿Cuál es el historial del papá del nene? Y esa parte, pues sí, tú la ves como que sí predomina, hay una tendencia en la familia de que, pues mira, si el mayor tuvo intolerancia a la lactosa, muy probablemente que este segundo esté manifestando lo mismo. No es que siempre va a pasar, pero lo más probable es que sí, que se esté manifestando. Pero si de todas maneras surge como un primer caso en la familia o dentro del grupo de hijos, ¿cómo entonces se aborda? ¿Qué hace la mamá y qué hace el pediatra para poder superar eso? Bueno, pues ahí entonces tenemos el historial de la mamá y del papá, vemos entonces al bebé y tú vas en el examen físico a poder detectar esos signos del bebé, que está quejumbroso, que está llorando como que quítame este dolor que tengo. Verdaderamente vas a ver que su abdomen está un poquitito más globoso, ¿verdad? Quizás duro. Globosito, como más pimpo. Globoso, ay Dios mío. Y a veces puedes encontrar que la peristalsis está aumentada, ¿verdad? Así de que el examen físico de ese nene, por todo lo demás, es un nene completamente saludable, ¿verdad? Así de que, a contrario de cuando tú tienes unas alergia alimentaria, ahí pueden estar asociadas a, por ejemplo, dermatitis atópica, asma bronquial, ¿me entiendes? Hay unas tendencias de manifestaciones sistémicas de alergia. Claro, y que hay que estar pendientes porque si ya sabemos que tiene intolerancia, no, alergia a esa proteína, pudiese desarrollar otras alergias. Es correcto. Sí, la mayoría de las veces cuando tienen alergia, tienen asociadas otras manifestaciones alérgicas, sistémicas. ¿Y entonces cuál es la alternativa, doctora? Ok, vamos a suponer, tengo ya mamá que me trae a este nene, que está lloroso, que ya no sabe qué hacer. Si estamos en esos primeros meses de vida, obviamente el amamantamiento o la lactancia, que es lo mismo como nosotros lo conocemos aquí, es la alternativa mejor, ¿ok? Así de que ya va a ser la proteína humana, ¿verdad? Los carbohidratos humanos, la azúcar humana, que es la que se le va a brindar a través de la leche materna. Pues tengo una pregunta, ¿y si la mamá consume leche fresca o pues leche? Pues ahí es donde estamos. Sí, la proteína de la leche de vaca va a estar presente en la leche materna. Y ahí es una de las recomendaciones que nosotros como pediatra le damos a esa mamá. No puedes consumir leche ni sus derivados, ¿verdad? Los productos lácteos. Y ellas empiezan, bueno, pero ¿y qué voy a comer? ¿Por qué? Porque entonces no puedes comer yogur, no puedes comer quesos, mantequilla, no puedes comer queso, ningún producto lácteo. Y hay una cosa que es bien importante, ¿verdad? La proteína de la leche de vaca es lo que se llama la caseína y el suero. Son proteínas que son las que causan, ¿verdad?, esa reacción alérgica. Pues la caseína está en muchos de los productos que a veces la mamá dice, no, yo me como eso y no, yo no estoy comiendo leche. Ah, pero estás comiendo queso. Ah, pero estás comiendo estas galletitas que tienen caseína o que tienen la lactosa. Así de que uno tiene que estar bien pendiente de cuando estamos diciéndole a la mamá, pasa la leche, la proteína de la leche de vaca por la leche materna, tienes que manejar esta dieta. Qué bien, eso es importante entonces un tratamiento multidisciplinario, tendría necesariamente la madre que entonces recurrir si quiere hacer la lactancia materna. ¿Tendría que ir a un nutricionista o no necesariamente? Pues mira, verdaderamente las nutricionistas sí te van a estar ayudando porque ahí van a enseñarle a la mamá sobre todo a poder leer esas etiquetas, ¿verdad? Mm-hmm. Pero la mayoría de las veces ya las mamás están tan digitalizadas que verdaderamente pues ellas pueden seguir estas recomendaciones. Pero la nutricionista le puede ayudar grandemente también para otro tipo de alergias sobre todo. Okay, entonces está
la madre que quizás no pueda optar por la lactancia materna y tiene que recurrir a todos los productos que hay en el mercado, que habrá para distintas condiciones, pero ¿cuán seguros son para, por ejemplo, el niño o niña que tenga intolerancia a estas proteínas? Sí, pues verdaderamente, mira, gracias a Dios que tenemos muchas alternativas, ¿verdad? Están estas leches que se llaman hipoalergénicas. Y estas leches lo que hacen es hidrolizar sobre todo las proteínas. Además, a veces se procesan de diferentes formas que entonces son adecuadas de acuerdo a lo que yo estoy pensando que tiene ese niño. ¿Por qué? Porque ellas tienen entonces añadidos otro tipo de azúcares, otro tipo de aceite y obviamente las proteínas, que es la más alergénica, ¿verdad? Y es lo más común de las alergias en los niños. Pues verdaderamente van a estar las alternativas en las fórmulas que tenemos hoy en día. Pero usualmente eso se determina quizás en los primeros, en las primeras horas de estancia en el hospital, ¿verdad? Cuando se va a dar a luz. ¿Se pueden cambiar esas fórmulas en comunicación con el pediatra? ¿Se puede después determinar cuál es la más que me conviene? Sí, pues fíjate, en realidad esa no es la práctica. Okay. Eso no es lo primordial. Nosotros como pediatras y haciendo estas consultas prenatales y sobre todo también mismo... ¿Ya asignan entonces? Ahí ya vamos conociendo a la mamá, conociendo esa historia y vemos lo de las opciones. Pero la primera opción en realidad es la leche materna. Sí, esa es la leche materna. Esa viene a ser la primera opción. Y de la gran casualidad que hoy en día... ya encontramos a las mamás como que más abiertas a que verdaderamente esa es su opción. Qué bien, lo importante es orientarse, ¿verdad? Sí, definitivamente. Saber, pero pudiese ser que el niño, si la mamá pues no opta por lactar, desarrolle una alergia ya tan pronto como cuánto, o se determine ya que es alérgico. Sí, no, definitivamente. Una vez tú te expones verdaderamente a ese factor que te va a hacer daño, tú lo tienes que saber diagnosticar. Así que desde que están en el nursery, ellos pueden sí presentar manifestaciones. Qué bien. Lo importante es siempre la consulta con el pediatra. Ahí estamos nosotros y verdaderamente, ¿verdad? Ese es el expertise de nosotros, poder identificar y ayudar a esa mamá y a ese bebé. Qué bien. Muchísimas gracias, doctora, por la orientación. Claro. Y mucho éxito en la convención. Sí. Y sabemos que usted está vinculada y va a estar vinculada durante los próximos años con la directiva, así que le deseamos mucho éxito. Ok, claro que sí, a las órdenes. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión desde la Convención Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Será hasta una próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.